lo tientes al único casquillo de esta ruleta. Estoy trabajando una obra bastante compleja, que me está llevando más tiempo del que esperaba y ahora no me arriesgo ni siquiera a dar fechas ya, porque si no es un poco incumplimiento. Pero sí, trabajo todos los días y estoy trabajando una obra que se llama Quartisus, una obra conceptual, y tampoco quiero revelar mucho por el tema este de las tendencias, y porque no apetece tampoco acercar nada. Pero bueno, que supongo cuando ya me meta en estudio ya empezaré ya a revelar un poquito las cosas que se estén grabando y a través de la web podrán seguir un poco lo que estoy haciendo. Pero no sé si será 2012 ya o será 2013. Nos echamos de menos si no nos vemos. Para el que habló mal de mí, pero no me conoce. Últimamente tampoco soy muy seguidor del rap tampoco, ¿sabes? Y también soy un poco celoso de las letras y por ahí. Me gusta lo que voy escribiendo, lo voy guardando un poco para mí. Y también considero que lo que estoy escribiendo ahora no tiene mucho que ver, no sé, con el entorno que me rodea tampoco. Entonces no sé hasta qué punto puede sonar un poco a veces hasta marciano. Entonces no sé, tengo ganas de acabarlo, terminarlo, que cuaje de alguna forma, que la gente lo asimile, lo acepte, y entonces ya se verá si puedo seguir en esa línea, ¿no? Pues eso sí, me surgen algunas ideas con algunos grupos y MCs. Pasa que un poco lo voy retrasando para después de la obra. Me gustaría un poco liberarme de la obra que estoy haciendo y después darme un tiempo, una vacación, para poder colaborar con grupos y por ahí. Pero tengo pendientes cosas con... Me gustaría hacer algo con Juan Inaca, o algo con Morodo, gente así. Pero bueno, que no quiero ahora embarcarme en proyectos paralelos, porque siento que tengo un retraso y un poco un compromiso ya con la obra nueva. Entonces por eso un poco lo he ido apartando. Alcohol en la pared del de vicio, mirábamos sin amor a esas damas con... Bueno, mis gustos musicales son muy variados, macho. Desde la música clásica últimamente, que me gusta más que nunca, hasta yo que sé, hasta Ravi Shankar, música... ¿Cómo veo el hip hop en general? Lo veo bien, ha mejorado mucho el... Lo hablábamos ayer también entre los MCs y por ahí. Antaño un MC bueno era un MC que rítmicamente se ajustaba, ¿no? Que ya, digamos, la métrica la tenía cuadrada. Ahora, a día de hoy, un MC bueno es un letrista completo y que tenga un equilibrio entre contenido y forma. Entonces el nivel va subiendo, la exigencia es mayor y eso tiene un valor añadido. Yo creo que mejor, que es lo que hemos hablado antes, el prejuicio un poco ha desaparecido, ya surgen conceptos nuevos y se aceptan. Pues eso es lo que decíamos hace 10, 12 años, que un tipo saliera rimando cosas con un cierto sentimiento era objeto de burla o de mofa, era como algo, no sé, como algo extraño, ¿no? Como algo... Ese prejuicio un poco se ha ido debilitando y a día de hoy puede salir un poco tranquilamente fusionando o expresándose de la manera que le dé la gana, y eso yo creo que es muy positivo. Yo creo que están increciendo. Nunca digas nunca, pero nada es para siempre. Odio ser incapaz de amar en toda regla. Aquí dentro tengo paz, pero... Es muy subjetivo eso, pero... Sí, pero hay gente que lo hace muy bien. Griffy sería un ejemplo claro. Escuché también un grupo que realmente no sé ni de dónde son, pero Theontific, que me gustó mucho, la verdad que... Tenía una pegada muy seria y el color muy especial también, y me recordaba las épocas de Alchemist y por ahí. Yo creo que en general todo ha crecido bastante, los medios de producción también han mejorado, ahora con poca cosa se pueden hacer buenas, se puede sacar un buen sonido. Hemos mamado también de los americanos ya durante bastante tiempo como para aprender. Y lo que te digo, la libertad creativa esa, la muerte del prejuicio ese hace que se libere, pues eso, ahora ya se samplea soul, se samplea jazz, se samplea, se va con instrumentos, se busca un sonido más orgánico, pues hay una libertad creativa mucho más amplia y eso se agradece. Yo creo que eso hace que se contagien los grupos y se cree, pues eso, un sonido más cosmopolita, ¿no? No doy clases de amor, escribo frases pa' mal. ¿Crees que eres el mejor? Yo te puedo ganar. Sí, pero eso sí que lo he dejado ya patente en las letras, así ya más años atrás, ¿no? Lo del amarse a sí mismo y todas esas cosas, no es egoísmo, sino... Primero hay que valorarse a uno mismo, no puedes, sino eres un eterno vacío, ¿no? Un eterno errante.
Pero yo creo que el amor es una cosa general, es como una especie de benevolencia. Yo creo que el amor no es sentir un deseo, un respeto. Yo creo que el amor es la unión con todo, macho. La benevolencia, el despertarse todas las mañanas y sentir, yo creo que la unión con las cosas, ¿no? Y con todo. Porque por mucho que tú ames a una persona, si eres una persona no bien adaptada a la sociedad, creo que cojeas un poco. Yo creo que es eso, la unión. Tampoco me quiero volver muy metafísico, pero la unión con todo, macho, con el universo en sí, estar bien contigo mismo y con todo, ¿no? Y sentir, pues eso, que ese árbol que está ahí tiene una función y tú estás aquí también para algo, ¿no? Y si lo sabes valorar y sabes unirte con todo, yo creo que ese es el amor, la benevolencia, y lo puedes transmitir a los demás. Pa' que no me mires, pa' que no me midas. Amor prohibido, escribo a escondidas. Si bueno... Bueno, he tenido propuestas ahí con grupos de Polonia y por ahí, pero no me siento que domine el lenguaje de la manera que me gustaría, ¿sabes? Acabaría rimando un poco de una manera demasiado pragmática y hueca, entonces no me atrevo, pero quizás sí, seguro que de alguna manera así divertida se podrá hacer algo. Me gustaría hacer una gira por ahí, unirme a algún grupo y sí, sí lo he pensado, sí. Y sí me han ofrecido cosas. Y sí me han llamado algunos promotores de Polonia, incluso españoles que están ahí trabajando en el profesorado o algo para organizar algo y se está mirando, sí. Me gustaría, la verdad, y hacer algún tema también con algún grupo. Yo es, no es que sea muy... No sé, a mí es que me quedo con los cuatro de siempre, tío. Mos Def, me quedo con esa gente, ¿sabes? Tampoco indago mucho, quizá ahora tampoco me... No sé, había un grupo que se llamaba Mask, Gas Mask. I'ma just go into it, like... Yo, I grew up in the ghetto of Finkel Avenue. In the hood when... De Lef, eso, las producciones me gustaron mucho, eso me sorprendió. Eran muy souleras y por ahí me... Así como anécdota, pero ahora claro, me pillas un poco en frío, no sabría qué decirte. Pero si tuviera que darte unas referencias, digamos, internacionales, me quedaría con eso, con el amigo Mos Def y tal y cual y toda esa gente. Yo creo que perduran bien con el tiempo. Sí que me sirvió sobre todo en el significado típico, en el autoconocimiento, lo que se puede decir. Me di cuenta un poco de que no era el tipo de persona que pensaba que era, y me di cuenta que el exterior, lo externo condiciona tremendamente. Es decir, llevado ya unos días ahí en la montaña, me di cuenta de eso, de que era una persona tranquila, ordenada, disciplinada, nada nerviosa, y en la ciudad yo estaba seguro de que era todo lo contrario, que era una persona súper nerviosa, súper ajetreada, súper ansiosa, y no, y es culpa del exterior muchas veces, somos donde vivimos, ¿sabes? Y claro, ahí en la paz, en la tranquilidad, no era eso, era una persona disciplinada, me levantaba, me leía mi libro, me daba mi paseo, y claro, y todo lo que eso conlleva, pero pues pude certificar que sí, que el exterior, lo externo, la gente incluso, nos condiciona totalmente. Yo creo que el capitalismo ha llegado a tal extremo de ambición que ya no le sirve especular con una persona. No le sirve especular con una familia, no le sirve especular con una empresa, necesita especular con un país, necesita especular con el mundo. Son cuatro especuladores que, bueno, pues que se han dedicado a arruinar países, y lo que ellos llaman paquetes de inyección no son más que créditos e hipotecas a interés que vamos a acabar pagando los pobres. Y son grados de especulación máximos, son ideas monstruosas de la especulación económica. Es decir, tú imagínate, tienes un euro y lo quieres convertir en 10, pero es que si tienes 10 billones y los quieres convertir en muchos más billones, pues tendrás que especular con los países y con la pobreza de la gente. Entonces es lamentable, pero ¿qué quieres que hacer? Lo que decían en Zeitgeist, tenía una buena idea, que era devolverle el dinero a los bancos y que se lo coman ellos. Sacar el dinero de las cuentas y lanzárselo ahí a los bancos y a ver qué hacen ellos luego con el dinero. ¿Sabes? Es que tenemos todos los recursos necesarios para vivir sin dinero. Si el capitalismo es un sistema súper joven, ¿sabes? Que el ser humano no ha vivido de dinero toda la vida. Es que parece como que no hay estímulo si uno no cobra por las mañanas, o parece como sin dinero no hay gasolina para vivir por las mañanas. Es que no es así. El capitalismo, que tiene 300 años de historia, Adam Smith y sus
hasta el darwinismo viene del capitalismo, tío. Lo de la supervivencia del más fuerte viene de Adam Smith, tío. Sabes que el capitalismo se ha arraigado con tanta fuerza que parece como que no podemos vivir sin él, y yo creo que no es así. Yo creo que hay sol, hay patatas, hay tierra, se puede vivir de ello, pero eso que es que nos tienen cogidos, nos tienen agarrados, y es triste, es muy triste. Yo creo que la gente lo que tiene que hacer es aprender a ser más autosuficiente, el retroceso al campo, a la naturaleza. Yo creo que está empezando a ocurrir ya, pero por necesidad, no por conciencia. No porque la gente se conciencie de ello, sino por necesidad. Empieza a haber un retroceso y la búsqueda de la autosuficiencia y el autoabastecimiento, porque ya me dirás, con 6 millones de parados, ¿qué van a hacer las personas, no? ¿Eso qué es? Pues es especulación, tío. El dinero hace al dinero, como decían los judíos. Desde la entraña, pues hace que la gente venda sus ideales hasta que corran detrás del dinero y se olviden de quiénes eran, hasta que, pues eso, pues si funcionar no funciona tampoco, la industria musical está muerta de todas formas, pero si quieres hacer dinero del arte, pues eso, tendrás que dejar los ideales y los valores a un lado y perseguir lo que el dinero te dicte. Gran dilema del artista, pero bueno, tengo muchos dramas con eso. Trato de, pues eso, lucho por cerrar los ojos y sentir lo que estoy haciendo en cada momento. De hecho, la nueva obra creo que me va a hacer bastante más pobre económicamente. Muchas gracias.